Welcome to Misión TPX. Misión DPS inaugura temporada con uno de los eventos deportivos más importantes de La Palma y también para Canarias. Un año más, el municipio palmero pionero en las carreras de montaña brilló por todo lo alto con su carrera más potente, la sexta edición de la Punta Llena Cabra Trail. Cerca de 200 corredores participaron en una prueba sin precedentes, ya en el panorama deportivo de las carreras de montaña. Bienvenidos a DPS Televisión, a todas aquellas personas que nos ven desde España y por supuesto a todo el mundo que nos ve a través del canal internacional. Estamos aquí un año más, este es nuestro cuarto año que estamos aquí en la Punta Llena Cabra Trail. Estamos en el año 2015 y 200 participantes se van a unir en un reto en el que dejará todo sin precedentes. La Punta Llena Cabra Trail, pues este año, ya saben ustedes, todas las novedades se las vamos a ir contando en este reportaje que les hemos preparado para todos ustedes. Y con este amanecer que, con el que hemos comenzado, pues me parece bien que lo veáis y que lo compartáis con todos nosotros en Misión DPS. Bienvenidos, esto no ha hecho más que comenzar. Aquí estamos un año más en la Punta Llena Cabra Trail. La Cabra Trail es una carrera que tiene bastante desnivel acumulado frente a otras carreras de montaña de La Palma. Tiene un recorrido estándar de 42 kilómetros que para los menos arriesgados podrían inscribirse en la media maratón 21 kilómetros y la novedad de este año, una distancia corta de 10 kilómetros. La prueba de la Cabra Trail lleva 2 años formando parte del circuito europeo de las carreras de montaña, las EMM Series, o lo que es lo mismo, European Mountain Marathons, para incluirse también dentro de las competiciones europeas. 6 pruebas de todo el campeonato se disputaban en suelo español, entre ellas esta, y también forma parte de la Asociación Internacional de Carreras de Montaña. Además, será una prueba que dará puntos para la Transvulcania 2016. 3, 2, 1, ¡ya! Puntualmente, como marcaba el programa a las 9 de la mañana, comenzaba esta maratón con muchas subidas y bajadas entre medio. La prueba comienza con unos 5 kilómetros en descenso, pero no es hasta el kilómetro 10 cuando realmente comienza esta fantástica maratón con unos senderos espectaculares. A lo largo del recorrido nos encontraremos con 6 puntos de avituallamiento líquido y sólido. En esta carrera se puede decir que podemos subir hasta 1.300 metros de altura con una fuerte subida que es bastante cañera. Por todo este desnivel acumulado, podemos decir que esta se considera estar entre las mejores carreras de montaña de todo el archipiélago. Bueno, tenemos aquí a la primera clasificada femenina que nos viene a visitar desde Tenerife y se ha acercado a la Isla Bonita para correr con nosotros. Bueno, ¿qué nos puede decir de esos maravillosos 10 kilómetros? La carrera es preciosa, muy bonita, muy difícil, pero preciosa. La isla es muy bonita. Bueno, ¿y qué puedes decir de cómo te ha tratado Punta Llana y toda la gente por aquí? Muy bien, la gente es muy agradable y muy atenta con todos los corredores, ¿verdad? Bueno, solo te voy a pedir algo, prométenos que vas a venir el año que viene. Por supuesto, y a la Transvulcania también. Muchas gracias, un fuerte aplauso para ella, la primera clasificada en 10 kilómetros. ¡Felicidades! ¡Felicidades!
Nada más comenzar la carrera, pasada la media hora, Santiago Ovalla, procedente de Asturias, consigue situarse en cabeza, pero la incomodidad la sitúa en el podio, quedando en cabeza Domingo Juárez Espino, el gran canario que consigue proclamarse campeón absoluto de la prueba. Los hermanos Ovalla iban juntos y mira que se la han jugado con este fantástico sprint. El ganador de la cabra de este año nos confiesa, por cierto, que Puntallana se lleva la palma. Además, la primera mujer en llegar fue Ana Begoña. ¡Dorsal! ¡Somos los dos! ¡Madre mía, que nervios los chicos del Checo Pin! ¡Lo tengo ahí sordo! ¡Pero es que merece la pena vivir la emoción! Valoración positiva, gracias a todos los patrocinadores, gracias a todos los, a todas las personas que de una forma u otra han colaborado, porque sí, es un gran, son muchísimas personas las que vienen a trabajar con nosotros aquí, entonces a colaborar con esta prueba y a que cada año, como decía, consigamos que nos salga mejor y que los corredores se sientan a gusto y cada año consigamos que vengan más corredores a nuestro municipio, ¿no? Consolidada después de mucho esfuerzo, ya esta sexta edición, y muy contentos de cómo ha salido, el tiempo nos ha acompañado. Este año hemos tenido la novedad, aparte de los 42 kilómetros, los 21 kilómetros, esa prueba de 10 kilómetros, que se ha inscrito también bastante gente, y bueno, creo que un éxito de organización. Aprovecho para felicitar a la Consejería de Deporte del Ayuntamiento de Puntallana y por lo tanto satisfecho de cómo ha salido esta sexta edición de la Puntallana Cabra Trail. DPS Televisión ha estado un año más en este municipio de Puntallana en una prueba que ha estado marcada por el seguimiento vía GPS a través de la aplicación A Toque de Pito. El éxito de la organización fue tal que se ha dejado notar entre todos y cada uno de los aspirantes que venían de Puntallana y también desde fuera. Nos vemos en el próximo reportaje. Hasta pronto.